¿vale? Muerto. Pues no, no se le ve muy feliz, ¿eh? Uy. ¿De quién? Mandaré al inframundo a aquellos que se nos opongan. Que Cosmos guíe mi mano. Salamina. Espérate, ¿dónde estaba el Salamina? Fíjate lo importante que era para la historia. Que se me ha olvidado que, quién era el de Salamina. ¿Quién era? ¿Era este? ¿El Melide? Arriba a la izquierda. ¿No era uno de estos? O este incluso. ¡Ah! ¡Este! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! 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 ¡Sí! ¡Vale! 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 O sea, te... Coño, que te refieres a... A este. ¡Vale! 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 A ver, todavía no hemos llegado. Todavía no hemos llegado. Lo que sí, ya hemos terminado como tal esto, ¿vale? Con lo cual, ¿vale? El resto es un es un plus. Claro, eso fue en la otra partida. Eso fue en la otra partida. Un capítulo suelto de una versión alternativa de lo que estamos haciendo. Voy un momento al baño y vuelvo. Os dejo con esta visita, con esta vista preciosa. Es canon, más o menos.
Hola, gente. Era un spin-off. Exacto. Ah, este es el caballo nuevo, por cierto. ¡Show! ¡Show! En marcha. ¡Putada! Este no es inmortal. Se me olvidaba. Que no tiene alas. Con este vamos a tener que ser terrenales. No pasa nada. ¿Qué pasa? Cuidado con brasitas, ya tiene nombre, gente. Vale. Vale. Eche de menos a Altair. Si todo sale relativamente bien, no descarto hacer un trade a los clásicos. Coño, ¿dónde mierda sales? No he entendido eso.
Símbolo de tu canal, no. Ah, vale. Ah. A ver, gente, por favor. Si vosotros estáis en Simblones, imaginad yo. Cabrones, hijos de puta. Mamahuevo. Es que por aquí no era. ¡Ah! ¡Huevo! Es que contra menos entienda. ¿A qué voy y te pego? ¡Venga, ven! ¡Ven! Por favor. Contra más te insulten, más vienes. ¿Cómo funciona esto? Sí. Mira, es que no te... Cuanto más insultes, más voy. Vale, contra más insulte, o sea, no contra más te insulte. Buah, pues solamente con la serie de... Solo con la serie de Calisto, entonces vienes mínimo un mes largo, ¿eh? No, a ver, me sale insultarla, ¿vale? O sea, tampoco hay mucho drama. No sería la primera vez que digo, a ver, puta sinvergüenza, ¿qué cojones pasa contigo? Sinvergüenza. ¿De qué vas? ¿De qué vas, eh? ¿De qué vas? Yo falto sin... De hecho, por... Solamente tiene el privilegio de ser insultada más. ¿A qué voy yo? Venga, venirse. Como queráis. Es verdad. Hubo un día que me dijo, oye. Me dijo, oye, ya está, ¿no? Y es que le dije... Es que de repente... No me acuerdo en qué contexto le dije de repente. A ver, pero hija de la gran puta. No sé en qué contexto, te lo juro. Y me empecé a descojonar bastísimo. Me hablas feo. Bueno. A ver, discúlpeme usted. Pero creo... Llámame loco. Pero creo que usted no está en las condiciones de decir lo que sabes. O sea... Ahí comprendo. ¿Sabes? Ahí hay una dicotomía. Yo con lo bueno. Dime cosas malas. Dime cosas de adultos. Hipoteca. IRPF. Autónomos. Euribor. Declaración de la renta. Más.
Ay. ¿Eres un RPF? Factura del gas. ¡Adelante! Gasolina. Ay, no. Dame todo tu aval. Dame todo tu aval encima. Ay, hoy no estoy entendiendo nada del directo. Nos hemos puesto súper sensibles de repente. Ay. Uf, me duele reír, ¿eh? Hoy estamos teniendo de todo en este directo, cago en Dios. Literal, o sea, pau, sin faltar, ¿eh? Multas de tráfico. Esto está ya... moviéndose por unas cotas que no estoy entendiendo. Ay. Te lo juro, por cada día que tal. Es que por estas cosas es por lo que. Por lo que digo que merece la pena lo que hago, ¿sabes? ¿Quién se ha alterado? ¿Alguien ha visto un muerto? ¿Alguien ha visto un muerto? Gente, ¿quién queda vivo para ver un muerto? ¡Fuera coñas! ¡Coño! Pues mira ese. ¡Ay! Vale. Basta. Hemos revivido. Hola, vamos a hacer ática. El cobrador del frac queda vivo. Total, ¿eh? Oye, pero... no, es esa hacienda. Personificada totalmente, ¿eh? Muévete. Pero en global, ¿sabes? En plan... Hacienda siempre vive, exacto. Uy. Misterios nos escondes.
Vale. ¿Cómo que Mangel? ¡Ah, Mangel! ¿Qué pasa con Mangel? Ay, en estos momentos echo de menos a Mangel. Total. Total. Mangel es el señor viviendas. O sea, Mangel es... ¿Cómo te explico quién es Mangel? Mangel es una deidad. La cual se nos presentó. Soy subnormal, claro. Bowen es amigo de Mangel. Oli. Lo primero. Lo segundo. Oye. ¿Sabes algo de Mangel? Hace muchísimo tiempo que no lo vemos por ningún sitio. Podría serlo, ¿eh? Si quisiese, podría serlo. No nos abandonó por la novia, ¿no? Me acaba de contestar. Creo que se echó novia. Vamos, vamos. Vamos. No, o sea, Bowen es un colega suyo. De hecho, yo conocí a Mangel gracias a eso. Uf, fuera coñas, me dolería mucho, ¿eh? Ya, no, si soy el primero que lo sabe. Pero me dolería mucho porque... O sea, concretamente este chico, Mangel, ¿vale? Es una persona... Bueno, lo sigo contando, pero... Nos vemos más bien poco, ya. Era de los más cercanos que teníamos. Ok. No sé. A ver, que si ha pasado, pues bueno.
pero... Uf. Me chocaría. A ver, que desgraciadamente lo veo más que plausible, ¿sabes? Pero... Al final lo que digo es... O sea, chocaría porque es alguien cercano, ¿no? O sea, eso es más común en gente que... Que no es tan cercana. El típico colega este que... Pues bueno... Te lo pasas bien con él, pero que tampoco... ¿Sabes? ¡Maloca! Debo pagar esto. Pero concretamente aquí estamos hablando de un chaval que coño, que hablábamos y estábamos todos los días ahí a tope. El negocio inmobiliario. Espero que sea el negocio, que le va demasiado bien. Claro, es que la cosa es esa, que lleva 3 meses sin mandar un solo mensaje. En verdad es lo que... El primer mes pues dijimos, bueno, a ver, a lo mejor estaba liado porque nos dijo... Pero luego sí que nos empezamos a rayar mucho y... Porque coño, es un amigo, ¿sabes? Uf, te lo juro, espero que no... Que no sea eso, o sea, espero que sí que haya encontrado a alguien que le haga happy, ¿sabes? Eso, coño, me alegro. Pero lo que no espero es que nos haya dejado por ello. No sé por dónde se sale, así que vamos a salir por donde hemos entrado.